En este episodio de cierre de la segunda temporada 2021 de Quédate en Casa, Hagamos Historia, Aprendiendo Historia en Los Vilos, queremos agradecer a todos quienes fueron parte de este proyecto, donde recordamos a un olvidado Juan Gandulfo Guerra, médico, escritor, quien realizó los grabados para el primer libro de Pablo Neruda. La presencia femenina está representada por el capítulo sobre Teresa Cecilia, Canon de Arcy, una destacada mujer británica que promovió la educación rural en el Valle de Climarí, junto a su marido, el arquitecto Carlos Barolet, a mediados del siglo XX. La escuela básica de Climarí recibe su nombre. Asimismo, conocimos la historia viva de don Luis Leiva Rojas, descendiente de las primeras familias del puerto vileño, considerado uno de los buzos almejeros más antiguo de los Vilos. Don Federico Loce Vargas, uno de los máximos exponentes de la cultura del arte plástico y la pintura naif en Chile. El liceo y sala cuna de nuestra comuna hoy llevan su nombre. El aporte del profesor Miguel Jerez Varela, un gran promotor del deporte y folclore, un profesor de educación física que siempre estaba dispuesto a apoyar a los demás, formador de generaciones de estudiantes y deportistas vileños. También la historia del padre Cándido von Noppen, sacerdote franciscano, quien propició el desarrollo del pueblo de Caimanes y hoy es recordado con mucho cariño por su comunidad. Joan Pinto Morales, un joven y talentoso pintor vileño, destacado deportista y ejemplo de inclusión social, que nos llevó a una profunda reflexión sobre una condición que lo motivó a luchar siempre contra la adversidad. Otro de los episodios recogió el testimonio de un reconocido escritor y pescador, Juan Carlos Delgado Tapia, quien escribió las historias de Viejos Lobos de Mar y expone parte de nuestra historia con su gran colección de fotografías, aportando a la identidad de nuestra comunidad. Finalmente, el capítulo que nos llevó a conocer la historia de don Santiago García Espinosa, vecino fundador del balneario de Pichidangui, destacado deportista en su juventud, editor y coleccionista patrimonial, quien sueña con compartir la importancia en la historia de la vida ferroviaria de nuestro país junto a su vagón de tren en la localidad de Pichidangui. Todas estas personas han dejado un gran legado imborrable en nuestra comuna. Aquellos que ya partieron dejaron una huella en quienes les conocieron, y los que aún nos acompañan siguen compartiendo sus conocimientos y ricas experiencias de vida. Nuestros agradecimientos a Camila Saavedra, Lorena García, Manuel Argel, Eduardo Leiva, María Paz Jorquera, Boris Jerez, Patricia Delgado, Rosa Loce, Carlos Cortés, María Vilches Tapia, Padre José Lucio Cáceres, Alba María Navarro, Diego Ramírez, David Altamirano. Los medios de comunicación: Canal 5, Radio Ensenada, Conexión Radio, David Noticias, Radio Mira al Mar, y a todo nuestro equipo de la Corporación Cultural Gestores del Choapa, que hizo posible este trabajo con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Red Cultura, en colaboración con el Centro Cultural Brisas del Alba. Esperamos seguir fomentando la historia e identidad local a través del rescate de la vida y obra de importantes personas que contribuyeron en la construcción de la sociedad vileña en una próxima temporada.